todos, aquí Sofía, mi bebé Alejandro, un nuevo video de la casa de Redstone. Y bueno, para este tutorial que sería para la sala de la cocina, vamos a necesitar, según yo, creo que son todos los materiales, los siguientes materiales, que sea un bloque de construcción, un pistón pegajoso, bueno, varios, botones, pistones normales, soltadores, repetidores, redstone, obviamente, lámparas y hornos. Bueno, me faltó ahorita una cosita que voy a poner aquí. A ver, vamos a poner aquí hilo, tal que así, sacamos esto. Y esta porquería, ¿cómo se llama? Esta, gancho. Muy bien, ahora para empezar vamos a hacer lo que sería el circuito de activación de la casa. Ponemos un bloque, así, bueno, de la cocina, perdón. Esta va a ser la pared, digamos. Esta es la pared. No, esta, sí. Esta es la pared. Pero vamos a dejar estos dos huecos. ¿Por qué? Porque hay en estos huecos. Déjenme quitar esto para que alcance a llegar a esto. Voy a colocar estos bloques un poquito más acá. Para que al poner esto así, pues no se vea cuando está todo oscuro, obviamente. Tal que así. Le ponemos esto por acá. Y ya. Se activa una señal de redstone. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, quitamos esto, que no vamos a necesitar. Ponemos estos dos. ¿Cómo podemos saber que se activa? Bueno, simplemente venimos acá, colocamos esto, si se presiona, lo presionamos y se activa. Pero esto funciona como una palanca. Digo, una palanca. Como una placa de presión. ¿A qué me refiero a que funciona como una placa de presión? A que no se queda presionado como si fuera una palanca. En este caso sí queremos que se quede, digamos, presionado. Entonces queremos hacer un flip-flop, normal, no trip. Vamos a quitar. ¿Y cómo hacemos eso? Fácil. De aquí, no necesariamente necesitas hacer de los dos lados, solo de uno. Sacamos una señal de redstone, colocamos un pistón, dejamos dos bloques y colocamos otro pistón. Tienen que ser pistones normales, no sé si se puede con pistones de otro tipo. Así que bueno, después hacemos esta como estructura en L, de esta manera, dejando un hueco aquí. Quitamos este hueco, agarramos antorcha de redstone. Vamos a sacar ahorita. A ver. Vamos a sacar ahorita el horno, que no es muy importante. Y colocamos la antorcha aquí. Ahora, agarramos las antorchas y colocamos una aquí y otra acá para que se activen los pistones. Y ponemos aquí redstone, redstone. Y ya tenemos nuestro flip-flop terminado. Bueno, faltaría un par de cosas. Hacemos esta escalera así y unimos lo que sería la redstone de nuestro pasaje hacia la parte de arriba del flip-flop. Y sacamos de aquí la redstone. Tiene que ser del lugar donde esté la antorcha para que cuando esté el bloque ahí, la antorcha cargue este bloque y este bloque cargue esta redstone. Y así pues cualquier circuito podrá funcionar como una palanca. También funciona con botones o con cualquier cosa, por ejemplo. Funciona con cualquier cosa. Es lo bueno de este circuito. Ahora, para activar las lámparas, simplemente colocamos una lámpara aquí, con cierto retraso. Así está. Colocamos otro repetidor aquí, otro aquí y otro acá. Y ya simplemente pues vamos pasando la energía y la energía. Y simplemente cuando desactivemos esto, se van a desactivar una por una y se van a activar una por una. Ahí está, ya tenemos el circuito de las lámparas. Ahora, ¿qué sigue? Pues seguiría lo que sería el circuito de... ¿esta porquería cómo se llama? Ah, sí, de la entrada secreta con los materiales estos. Bueno, primero que nada voy a sacar aquí los cuatro bloques. Bueno, voy a sacar nada más este bloque. Digamos, aquí tenemos nuestro diagrama, según eso, de los bloques que queremos sacar. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues hacemos una máquina. Ponemos... dos pistones pegajosos con uno de distancia y otros aquí. Y ahora dejamos uno de distancia y colocamos cuatro pistones de esta manera para que queden así. Ahora esto por acá. Y aquí cometí un error, perdonen. Antorcha de redstone. Perdonen, es que cometí un error. Tienen que estar los pistones estos ya pegados hacia esto para que funcione bien. Bueno, yo hace poco vi un nuevo circuito sobre cómo hacer esto
que se me hizo bastante más compacto y bastante más bonito y que podía funcionar mejor. Ahí está. Lo que teníamos que hacer era, en esa estructura de aquí, bueno, esto lo vamos a quitar y lo vamos a poner aquí, ¿sí? Hacemos una L de esta manera, arriba de los pistones. Colocamos, aquí estoy haciendo manches. Colocamos el repetidor, uno acá y otro acá, con un tick. Y ahora agarramos redstone, que la tiré a la basura, no tengo idea por qué, es lo más importante. Y la colocamos así, y así. Según yo era así. Si no, pues es con más ticks, de eso estoy seguro. Pues estoy seguro que sí era así, solo que de los ticks no estoy seguro. Ahora colocamos la antorcha, colocamos la redstone. Ahora si quitamos la antorcha, sí funciona. Es con un tick, exactamente. Y ahora simplemente acá vamos a poner nuestra pared, así. Ajá. Y ahora conectamos esto hacia una palanca. Llevamos la red por aquí, la sacamos hacia acá abajo y la llevamos a una palanca. ¿Por qué no estoy usando lanas de colores para no confundirme? Pues es porque no la necesito prácticamente, o sea, estos circuitos son tan sencillos que no se van a enredar, además de que es un circuito que sirve para una cosa en específico, no van a ser... Ah, ¿por qué puse botón? No van a ser un circuito que sirva para muchas cosas. Bueno, colgo la palanca y ya este momento está así. Ahora yo... What the fuck? No debería estar pasando esto. Sí, cuando lo conectaba con la antorcha funcionaba bien. Sí, porque cuando lo conectaba con la antorcha sí nomás funcionaba bien. A ver, vamos a poner un repetidor aquí, no sé por qué, pero es que ustedes mismos vieron que funcionaba. No sé ahorita qué pasó, pero bueno. Ahí está. Es que como que esta señal está un poco retrasada, ¿verdad? Mental, así que bueno, sin ofensas, colocamos esto así, aquí ya escondemos esto y aquí colocamos los cofres y ya. Ahora, si esto quieren conectarlo a un triple flop que sea más complicado, simplemente repiten los mismos pasos de aquí y ya, aunque se vería más bonito, pero bueno. Algo que a mí me gustaría hacer sería poner aquí una antorcha de redstone, así para que parezca, así para que esto quede invertido y se vea más bonito. Se ve más bonito cuando está invertido esto. No sé por qué, es estética. Ahora de este lado, voy a quitar esto porque no me sirve de nada. Ahora de este lado vamos a hacer lo que sería el sistema de los hornos. Voy a sacar aquí el micronito. Horno, aquí está. Ahí está, palancas. Y pues bueno, para este sistema ya creo que sí voy a necesitar lanas, porque aquí sí voy a... Yo me voy a poder enredar un poco. Vamos a sacar esto y vamos a sacar... Va a estar dando un poco. Vamos a sacar la lana. Vamos a ver. Azul. Ahí está. Muy bien. Aquí vamos a tener... saqué el pistón pegajoso. Es que voy a necesitar muchos materiales para hacer esto. Muy bien. Ponemos dos soltadores de esta manera. Y dos hornos justo delante de esos soltadores. Ahora, a los dos lados de los hornos, cavamos dos bloques de esta manera. Dos bloques. Ahí está. Y colocamos dos pistones pegajosos mirando hacia arriba. Ahora ponemos el color que nosotros queramos para nuestra decoración. Y aquí cerraría la pared. Aquí cerraría la pared. Muy bien. Ahora, digamos, esta es nuestra pared. Es que me estresa que esté con la enamorada la pared con ella. Así que en realidad es de abedul. Así. Aquí vamos a sacar dos bloques para llegar a los pistones, así de esta manera. Y vamos a colocar repetidores. ¿Para qué repetidores? Bueno, para asegurar la señal, porque hay veces en que no llega la estúpida señal, perdón. Y bueno, esto los vamos a conectar por bajo tierra para que no se enrede lo que sería esto, de esta manera. No se bloquea la señal ni nada, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué hará esto? Pues, esto. Así, cuando nosotros tengamos esto tal que así, no se verán los soltadores, pero cuando desactivemos la señal, se van a ver los soltadores.
Y bueno, obviamente ustedes van a tapar esto ya acá, pero ahorita lo voy a dejar descubierto para que pues se nos sea más fácil explicar todo esto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a conectar esto a, no me acuerdo si era una palanca o una, bueno, el punto es que uno era una palanca y otro era un botón. Palanca y otro botón. Digamos que este circuito es el de la palanca. Bueno, colocamos la palanca aquí. No, la palanca está del otro lado. No, este es el del botón. No me acordé. Colocamos el botón aquí. Y pues, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, un flip-flop. Sacamos esto por acá. Ven, está el pistón normal. Pistón normal. Listo. Y vamos a hacer nuestro flip-flop. Por acá, por acá. Esto por acá. ¡Uy, uy! Pues. No, ya, ya, ya. Formas de jugar con la redstone y deshacerte de tus minerales. Por David Alejandro, señores. Ponemos las dos antorchas, las conectamos. Y ahora sacamos de aquí la señal, el output. No sé qué te dije eso. Ahora, esto me puede complicar un poco la vida. ¿La señal de redstone alcanzará? No tengo idea, es que vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Justito alcanza, justito. La señal de redstone alcanza hasta 15 bloques. No sé si lo sabían, probablemente lo sabían. Porque algunos de ustedes son más amateur en la redstone que yo, pero... Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está. No, muy bien. Estas noches están bugueadas y esto que algo está bugueado. Y pues bueno, ya sacamos nada más aquí el output. Lo sacamos bajo tierra, como ya les dije, para que no se nos confunda todo. Porque así. O acá. Y pues bueno, antes que nada voy a poner aquí un repetidor. Lo vamos a colocar acá. Creo que nada, voy a sacar todo esto. Me estresa tener eso. ¿Por qué? Porque probablemente la señal no vaya a alcanzar. Y así de esta manera, esto va a estar subido. Presionamos. Y se va a bajar. Muy bien. Ahora que sigue, lo que sería el circuito de los soldadores. Bueno, aquí quedan dos huecos. Colocamos uno y dos de lana. Esta vez de otra lana diferente. Porque ya les dije que no se nos confundan. Y colocamos redstone sobre todo esto. Es para que no se nos confundan, como ya les dije. Y si encendemos esto, pues se va a soldar. Así que pues, bueno. Continuamos con esto. Sacamos de aquí un output. Y lo llevamos para acá, pero todavía no. De aquí, esta va a ser la palanca. De aquí vamos a sacar un inversor para que sea todo más bonito. No, espérate, no. Sí. Vamos a sacar el inversor. Y de aquí vamos a unir hacia un reloj. Ya saben a qué reloj me refiero. Dos bloques, dos antorchas. Digo, cuatro antorchas, perdón, cuatro antorchas. Redstone, 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 redstone y redstone. Y ahora, simplemente, sacamos esto por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, para que no se nos confunda nada, voy a llevar esto en zigzag. Esto lo voy a quitar. Recuerden que el cableado tiene que ser muy específico porque si no van a suceder un montón de porquerías. Y pues bueno, ya, simplemente conectamos esto de esta manera. Y de aquí sacamos otro output y lo vamos a llevar hacia acá. Por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por acá, por acá. Ahí está. Ahora. Colocamos un repetidor por aquí, más o menos, que se va a cortar la señal, estoy seguro. Como la leche. Sí, no se preocupen si ahorita no llega la señal, pero es que cuando estas antorchas empiecen a encender, sí va a llegar. Porque el punto de partida va a ser otro. Quitamos esto y como ven, ya empieza a salir. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente escondemos todo antes que nada. Recuerden que un buen escondite es la clave del éxito. No, es broma. Colocamos esto por aquí así, esto por acá, esto por acá. Y esto por acá. Muy bien. Ahora simplemente tapamos todo esto. Como si fuera la cocina. Y pues... simplemente ahora esto lo voy a quitar. ¿Sí? Vamos a sacar... Y. Y más, ¿no? ¿Sigue funcionando esto? Porque no sé si corté la señal. Sí, sí funciona. Vamos a sacar carbón o lo que queramos. Yo voy a usar bloques de carbón porque son muy, muy efectivos. Además de que se pueden poner varios, no como los bloques de lava, no como los cubos de lava, los baldes de lava, que ahí solo puedes poner uno por slot, aquí por 64 por slot. Y pues, está listo. Y quitamos todo esto y vamos a hacer la prueba de la verdad de cada uno de los circuitos.
que uf, me está interrumpiendo esta computadora mucho. Mi disco de arranque está casi lleno. Ah, ahorita lo vacío. Vamos a hacer la prueba de la verdad. Bien, antes que nada, las luces funcionan perfectamente. Ya depende de ustedes el retrato que le quieran dar a cada una. Ahora, este sistema, digamos que aquí está el diagrama este, bonito. Sí funciona, aquí están los cofres y todo. Dejo presionar. Y sí, funciona. Ahora esto. Esto se sube y se baja. Y esto. Empieza a echar bloques. Sí, perfecto. Todo funciona a la perfección. Bueno, pues eso es... Faltaría un pequeño y muy básico sistema, pero... Es parte de la casa, así que lo voy a enseñar. A ver... La verdad es que sí, esto es demasiado básico, o sea... Si no lo saben, pues... Creo que son nuevos en Redstone. Es el del refrigerador. Colocamos un bloque, un dispensador arriba y una puerta de hierro de esta manera. Y ya hacemos aquí nuestra cocina, digamos. Y justo aquí colocamos un bloque, un botonillo. Así se abre la puerta y sale nuestra comida. Vamos a decir que esto es comida. ¿Sí? Sale la comida. Perfecto. Muy bien, eso sería creo que toda la cocina. Sí, esa es toda la cocina. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, un favorito y un comentario. No olviden suscribirse y esperen para más videos de la casa de Redstone. Y bueno, justo después de este video voy a grabar el primer episodio de Los Sims 4, o eso espero, con una invitada especial, si es que todavía está conectada, porque si no, pues, yo. Así que, pues, nos vemos hasta la próxima. Bye.